Hola, muy buenas, ganas y ganas. Bienvenidos a un nuevo juego Mary, soñando, dreaming Mary. Un juego muy rosa, muy cuco, muy... Por eso llevo esto en la cabeza. Porque esto es como si fuera en un mundo Disney con princesas. Y lo más Disney que hay es la Mini. Así que vamos a empezar el juego. Vamos a empezar, nuevo sueño. A ver qué tal es. Bueno, de Mirth 3 Series. Muy bien. ¿Qué dicen? Mary, recuerda que si lo intentas puedes hacer cualquier cosa en tus sueños. Puedes cambiar tu vida a través de tus sueños. Tienes ese tipo de poder. Encuentra la llave que convierte todos los sueños en realidad y el mundo entero se abrirá para ti. Qué bien, gracias. Pero Mary, sé cuidadosa. Si caes muy profundo en tus sueños, no serías capaz de despertar. Muy bien. Fabuloso. Vale, por fin, ya está, por fin. ¡Bienvenido al sueño! Por favor, ajusta el volumen hasta que seas capaz de escuchar la voz de la radio. Controles, me da igual porque yo utilizo esto. Utilizo esto. Así que, ¿para qué? Esto sí me interesa. Ese para guardar. A ver, esa es la pantalla de inicio. A ver. Vale, basta. Cojonudo. A ver, ¿esto qué hay? ¿Esto qué es? Es una pintura rara. ¡Corre, perra! A ver, ¿esto qué es? Es un florero con una linda flor blanca en él. Dos de sus pétalos se han caído. ¿Deseas tomar la flor? Sí, por supuesto. Has conseguido un lirio blanco. A ver. La puerta está cerrada. Está cerrada, mierda. A ver. ¿Hay algo aquí? Hay chocolate en la cama. ¿Desea comerlo? Sí. Hay algo duro adentro. Has conseguido la llave hoja de oro. Vale. Así que con esto podemos abrir la puerta. ¿Deseas usar la llave en la puerta? Sí. Se ha bloqueado la puerta. A ver. Si la puedo recuperar. La llave, sí, si la puedo recuperar, tío. La llave se encuentra todavía en la puerta. ¿Deseas tomar la llave? Sí, porque es mía. Es mía, me la he comido, me la he encontrado comiéndome mi chocolate. Se ha contenido la llave de oro. A ver. ¿Esto qué es? Es una gran puerta blanca. Puedes oír a alguien tarareando en la habitación detrás de ella. ¿Qué más? Es una gran puerta azul. Puedes oír a alguien leer en voz alta. Es una gran puerta naranja. Puedes oír como alguien se está riendo detrás de ella. Vamos a cotillear por todos lados. Por si hubiera algo. Es una puerta. Mierda. Aquí, oh, aquí hay algo. ¿Hay algo aquí? A ver. Parece que hay una puerta oculta en la pared. Puedes escuchar un ruido extraño detrás de la puerta. Como si alguien te estuviese llamando. Coño, pues vamos a ir. Oh, mira un cuadro súper bonito. Súper bonito. Es una pintura muy rara. Es una pintura muy rara, sí, ya está. Es una pecera con un ángel del mar adentro. Parece que está a punto de caerse. A ver. A ver, yo estoy tocando a ver si pasa algo. Has tocado la pecera. Uy, mierda. Se ha roto la puta pecera. Hay un botón bloqueado por un código dentro de la pecera. Seta la palabra mágica. No tengo ni idea. Pene. Pene es la palabra mágica. A ver. Bip, bip, incorrecto. Pues nada. Así que... ¡Ay! Dios, que se mueve el pececillo ese volador. ¿Dónde vas, puto? Creo que se ha ido por acá. Creo que se ha metido aquí.
Realmente el bicho está aquí. Hay algo extraño en este lugar. A ver. Has tocado la pintura. ¡Oh, me he metido dentro! ¿Esto qué mierda es? ¿Qué mierda es? A ver. Ello le dice, puedes correr manteniendo presionado Shift. Siempre debes correr y correr. El momento en el que piensas que estés a salvo es el momento en el que te puedes atrapar. O sea, te pueden atrapar. ¡Eso es raro! Espérate, espérate, vamos a guardar la partida aquí. Open. La puerta está cerrada. ¿Debes usar la llave? Sí, por supuesto, has abierto la puerta. A ver, la llave se encuentra todavía en la puerta. Sí, es mía, sigue siendo mía. Coño, a ver. Uy, qué tétrico, ¿no? Mira, un conejo. Es un conejo de peluche muerto. Y páginas de libros a su alrededor. Adonis, The Mortal Good. No sé qué. No tiene ninguna imagen, no quiero seguir leyendo. ¿Esto qué es? Hay un peluche de pingüino sobre el sofá. Está sentado encima de un diario color café. Querido Glenn, gracias por toda tu ayuda. Yo no podría haber llegado tan lejos sin que hubieses estado allí conmigo. Con amor, Ana. O sea, está dedicado esto a alguien, a Glenn. Hay una piel de zorro sobre el sofá. Una nota al lado de ella tiene escrito: el zorro estaba oculto a plena vista. Ella estaba muy agitada. Solo algunos pasos a la derecha y abajo. Vale. ¿Esto qué es? Hay una cabeza de jabalí que te está observando. Qué bonito todo, ¿no? La puerta está cerrada. La puerta está cerrada y no vale de nada. Así que vámonos de aquí. Cagando leches. No vaya a ser que parezca algo raro. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pensaba que este juego no era de miedo. Hay una gran... no sé qué, a lo mejor la pared. Sí. Sí, coño. Vámonos. De aquí. Vámonos. Vamos a ver estas cosas. ¡Hola, coneja! ¡Una coneja, chaval! O sea, flipante. ¡Oh, vaya! ¡Hola, Mary! ¿Qué? ¿Cómo te conozco? Pero... eso es ridículo. ¿Estás diciendo que no me recuerdas? No te recuerdo. ¡Ay, qué niña tan dulce! Por supuesto que no me olvidaste. Solo hay una Brunilda en tus sueños después de todo. Ya que ha pasado mucho tiempo, ¿por qué no vas a visitar a los demás? Estoy segura de que Pene Grindel de al lado le encanta a ver cuánto has crecido. Bueno, vamos a ver a Pene Grindel. Pene Grindel, Pene Grindel. Hostia, Pene Grindel es un... es un pingüino. ¿Mary? ¿Es usted? ¿Por qué? Es una sorpresa. Han pasado años, ¿no? Por cierto, has crecido desde nuestra última reunión. ¿Le gustaría leer algunos libros? Siéntase libre de mirar alrededor. Es su sueño después de todo. Tienes que ir a saludar a Fushane. Cuando termine, ella estará emocionada de saber que estás aquí de nuevo. Fushane. Ve y sigue, adelante. O sea, Fushane tiene nombre de Fox. O sea, es una zorra zorro. A ver, es una zorra. Es una maldita zorra. A ver. ¿Mary? ¡Mary! Estás tú, esta eres tú, coño. Eres tú. ¡Wow! ¡Mírate! ¡Has crecido mucho! ¡Chica! No puedo creer que dejaras de visitarnos estos últimos años. No te irás de nuevo en cualquier momento, chica. No, si puedo evitarlo. Primero, deberías ir a hablar con Boris. ¿Con Boris? Boris Izaguirre. Entonces podríamos jugar a algunos juegos juntas como en los viejos tiempos. Solo tienes que ir por las escaleras al final del pasillo. No puedes perder esa puerta, ya que es la única después de la mía. Vale, pues vamos. Vamos para allá. Es una puerta. ¿Deseas abrirla? Sí. Pero... vale. Vale, vale. Oh, mierda. Está Boris. Oh, Mary, cariño, has vuelto. Te extraño, querida. No es hermoso este lugar. Y todo es gracias a ti, cariño. En este... en esta noche, ¿por qué no vas a jugar con los otros? Podemos tener nuestro tiempo especial más tarde. ¿Te parece bien, hermosa? Vale, pues nada, vamos a jugar con los otros. Vamos a visitar a señora Coneja. Coneja, a ver qué me dice usted, señora Coneja. Oh, Mary, bienvenida de nuevo. ¿Te estás divirtiendo en tus sueños? Y dime, si no estás ocupada, ¿podrías ayudarme? Es que no puedo encontrar la manera de organizar estas estatuas. Sí, ya, muchas gracias. Verás, en realidad hay una historia detrás de estas estatuas. Dos diosas se enamoraron del mismo hombre y pasaron años luchando por él. Una de las diosas era la diosa del inframundo y la otra era la diosa del amor. Vale. Por favor, ayúdame a mostrar esa historia con las estatuas. Bueno, pues vamos a probar con esta, la confiada.
herida. Y la... adelante. A ver si así funciona algo. A ver. ¡Oh, sí! ¡Hostia! Acertado. Eso se ve muy bien. Has hecho un gran trabajo, Mary. Tienes buen ojo para estas cosas. Me aseguraré de preguntarte si necesito más ayuda. Vale, que den por saco. Coneja. Eras una coneja. Vamos a hablar con el señor este. Hola, pingüino. Pingüino, a ver, ¿qué te pasa a ti, pingüino? ¿Qué me cuentas? Bienvenido de nuevo, Mary. Oh, así que te arreglaste para ayudar a Murilla. Es muy amable de tu parte. Sí, me las he arreglado, ¿vale? Ya que estás aquí, ¿no te importaría también ayudarme, verdad? Sí, yo te ayudo. Excelente, muchas gracias por su ayuda. Leí un libro de un autor llamado Williams hace algún tiempo. Se trataba de un conejo de peluche. Desafortunadamente, no puedo recordar su apariencia. ¿Puedes encontrar encima de colores? A ver... hostia, un conejo. Vale, conejo, ya está. Amarillo. El conejo de terciopelo. Por Margery Williams. Vale, Margery. Margery. A ver, dime, dime. Pues... Te voy a decir las cosas. Oh, así que ya sabes de qué color es el libro. ¿De qué color es el libro? Usa letras mayúsculas. Es amarillo. Amarillo es tu pepinillo. Mierda, amarillo. Está lloviendo por Alicante. Lleva dos días hermosos. Amarillo. Oh, tienes razón. Excelente trabajo, Mari. Vale. Tantos libros para disfrutar. Qué gran momento para estar vivo. Vale, pues nada. Hemos conseguido ya esto. A ver, la zorra esta de mierda, a ver qué quiere hacer conmigo. Hola, chica, ¿qué pasa? Has estado saliendo con Brunilda y con Gindel. ¡Ey! ¿Qué hay de mí, eh? Muy bien, vamos a jugar un juego. ¿Estás preparada? ¡Sí! ¡Genial! Jugaremos un juego de las escondidas. Voy a esconderme en algún lugar de esta habitación y tendrás que encontrarme. Voy a empezar de izquierda a derecha. Para esta ronda tendrás 45 segundos. Habla conmigo cuando estés listas. A ver, pues yo voy a tope ya. Muy bien, vamos a empezar. Trata de encontrarme antes de que terminen los 45 segundos que están arriba. A ver, vamos a empezar desde aquí. Desde aquí. ¡Oh, sí! La he conseguido. ¿Sabes que los ruiditos esos de jijiji te delatan, perra? ¡Oh, hey! Me encontraste. ¡Buen trabajo! A ver. ¡Buen trabajo, chica! Jugaremos otra ronda en otro momento. Vamos a ver... pues la parte está de aquí. Vamos a ver por aquí. A ver si hay algo nuevo. Espera, vamos a guardar. Vamos a guardar, que no me gusta un pelo esto. A ver. Uy. Es un cojo de bicho muerto. Hay páginas de luz a su alrededor. Esto lo vimos de antes, ¿no? No tiene ninguna imagen, nada. Todo es una caca. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí cagando leches. Vámonos. Vamos a hablar con la coneja. Y si no, vamos al perraco ese, al jabalí. A ver, coneja, dime algo, coneja. Oh, Mary, estás de vuelta. He estado buscándote. ¿Crees que voy a ayudarme con las estatuas otra vez? Pues vale, venga, va. Ya, genial. ¿Cómo puedes ver? Se supone que cada estatua tiene que estar sosteniendo ante algo. Una flor, otra. Una fruta roja y la otra una fruta de oro. Y bueno, esto de decir que sí que he mirado por ahí. Tengo soluciones a partir de este momento. Para que no sea súper largo y tenga que comerme mucho la cabeza, ¿vale? A ver, lo que pasa es que no sé qué tiene que estar sosteniendo cada estatua. Por favor, arrégatelas por mí. Pues bueno, esto es tan simple como darle a ver. Es flor roja y flor. O sea, flor. Fruta roja y la dorada. Flor. Fruta roja y la dorada. Venga, a ver si así era como estaba puesto. ¡Yeah! Creo que lo tienes. Bien hecho, Mary. Estoy realmente feliz de haber pedido tu ayuda. A ver. Pop, pom, pom, pom. A ver, este hombre que me pide ahora. Hay tantos libros para disfrutar. Qué gran momento para estar vivo. Dime, Mary, ¿le importaría buscar algunos libros para mí? Solo son dos. Me han estado molestando por un buen rato, pero no he tenido tiempo de buscarlos por mi propia cuenta. Sí. Maravilloso, entonces, el primer libro que me gustaría que usted encuentre es un libro blanco con historias que tiene moralejas. ¿Me podría decir quién lo escribió? Bueno, a ver, he de decir que
que tengo las soluciones de la puta coneja, porque si no la lío parda. O sea, si no la lío parda, pues no tengo ni idea. A ver. Es un libro blanco con animales. Vale, es este. Hablando en la portada. Fábulas de Esopo. 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 Es Esopo. Hola, Mary. ¿Has encontrado quién escribió el libro? Describe el libro. ¿Quién es el autor? Vale, pues ya está. Esopo. 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 Y ya está. Y listo. Ok. Ah, sí. Es correcto. Buen trabajo, Mary. El otro libro es un libro verde, cuyo nombre del autor comienza... O sea, comenzó con una S. ¿Podría recordar el título? A ver. Blanca, nada. Esto no me interesa. Una café, no me interesa. No, amarillo, ¿no? A ver. A ver, tienes que estar por aquí, cerdo, por aula. Azul, no. Azul, no. Coño. Blanco, verde, me cago en la puta. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Maldito libro de mierda. Blanco. Café. Joder. Coño. Coño. ¿Dónde coño está, tío? Azul. Aquí, verde, coño, ahora, por fin. Es un libro verde con un árbol y un niño en la portada. El árbol queda Selver Silvestein. A ver, el árbol queda Selver Silvestein. ¿Han encontrado el título? Vale, el título. ¿El árbol queda? ¿O así? Sí. Vale, escribe el libro. ¿Cuál es el título? Vale, el árbol queda. El árbol. El árbol queda. Pi 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 pi. Vamos, vamos, tú puedes. Mary Poppins. Queda. Ahí estás. Ok. Pero eso es correcto. Gracias, Mary. Puedes hacerlo si lo intentas, ¿lo ves? Supongo que eso es todo. Volveré a leer ahora. Eres libre de mirar alrededor tanto como así lo desees. Vamos a guardar la partida. Y nada, gente, aquí dejo este capítulo, primer capítulo de Mary. Dreaming Mary, soñando Mary, Mary soñando. Así que nada, espero que os haya gustado. Soy Zenix, dadle like, comentad, suscribiros. Adiós, gañanes y gañanas. Voy a seguir grabando el juego. Adiós.